Buenas noches, ¿cómo te llamas? Yo soy Javi Blanco. Javi, ¿qué vas a hacer? Vengo a contar una historia en forma de canción. ¿Y de qué va esa historia? Esa historia va por y para todos esos niños que por desgracia han sufrido un divorcio malo de sus padres y han estado en medio de cada movida. So far from me, yo tenía 11 añitos cuando mis padres se separaron y a mí me afectó de una manera bestial. Fue un infierno. Estaban en plenas discusiones, yo estaba en medio y no entiendes el porqué realmente con esa edad. Tú solamente piensas que se acabe todo y que todo vuelva a la normalidad como antes. Mis padres esta noche vienen a verme. Se ven después de muchos años. Ellos ahora mismo no mantienen relación, no hablan absolutamente para nada y están cada uno en un sitio de la grada y no van a tener comunicación ninguna. Y al final, los hijos siempre salen perdiendo. Revolver ahí en ese pasado para mí siempre va a ser duro, pero no vengo a cantar solamente, vengo a contar una historia que no solamente es mía, sino que le pertenece a muchos niños. Cuando quieras. El niño no avanza, quiere que le abran. Guarda el coraje en su interior. Si alguien sabe de adivinanzas, que me diga por qué. Llueve en su rostro forjado en lágrimas. Ya no le venden la papeleta, se cansó de tanta veleta. Aún tiene sombras que lo atormentan. Y aunque el niño creció, sigue disparando contra el viento, suplicando atención aunque se queda sin aliento. Sabe cómo decirlo, pero lo grita por dentro. Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno. Sigue disparando contra el viento, suplicando atención, aunque se queda sin aliento. Sabe cómo decirlo, pero lo grita por dentro. Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno. Oh, 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 oh. Que el niño creció y no le dio tiempo a jugar, a salir con amigos, reír o experimentar. Lo echaron del camino, no sabe por dónde iba. Grita y nadie lo escucha, no se cansa de llorar. Sigue disparando contra el viento, suplicando atención aunque se queda sin aliento. Sabe cómo decirlo, pero lo grita por dentro. Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno. Oh, oh, oh. Muchísimas gracias. Una historia muy personal que no puede ser cantada de otra manera. Javi, ¿es tuyo el tema? Es un tema propio. En mi historia, la de mi hermana y la de, por desgracia, la de muchos niños en el mundo. Y de un tema que desgraciadamente está a la orden del día y me alegro mucho que hables de ello porque creo que se debería reivindicar más. Enhorabuena. Muchísimas gracias.
ya se te veía según entrabas con una emoción especial y poner un tema propio en un teatro como el de Got Talent y un escenario así tiene que erizar la piel y más con una historia que te ha pasado a ti. Pues sí. Enhorabuena por el sentimiento que has puesto en el escenario. Javi, tienes algo muy especial. Transmites muchísimo con la voz, con tu cuerpo. Evidentemente este tema que a ti te toca es muy de verdad. Que lo quieras compartir es de agradecer. Muchas gracias, Edu. Desde luego es de agradecer que vengas con el alma en carne viva, que es como has cantado este tema. Perdona, Richie. No, perdóname tú. Estás compartiendo algo muy, muy personal. Al final es tu historia, Javi. Y por eso se hace tan evidente que aún la sufres, ¿no? Entiendo lo que te pasa, porque muchas veces los hijos lo viven como un desamor, la separación de sus padres. Si eso no es así, o sea, imagínate si es tan fuerte el amor que tus padres, aunque estén separados por unas butacas, están los dos aquí, en este teatro hoy. Y te agradece. Y eso lo has conseguido tú. Están aquí, los dos, por ti. ¿Vale? Javi, para mí es un sí. Gracias. Para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un sí. Muchas gracias. Por primera vez desde que me dedico a esto, no voy a juzgarte, no puedo juzgarte. Listo. Como bien sabes, el voto es obligatorio. Yo en este caso excepcional te pediría que lo delegases en mí. ¿Te parece bien? Me parece bien. Tienes el sí de Edurne, tienes el sí de Paula, tienes el sí de Dani y por primera vez en Got Talent tienes el sí de Santi. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Contadme. Yo me llamo Óscar. Yo soy Jorge. Veo un futbolín en el escenario, pero tengo que preguntar qué es lo que vais a hacer, porque en Got Talent puede ser levantar el futbolín con la barbilla, o sea, aquí puede ser muchas cosas. Vamos a hacer un reto que en 2 minutos tenemos que meter 10 goles y que no nos metan 3. Y necesitamos 2 miembros del jurado. ¿Se puede ser voluntaria? Vale. Claro. Yo me apunto. Las hermanas Derry. ¡Hola! ¡Cuidado! Nuestro equipo femenino de futbolín. Hay mucha caridad ahí, ¿eh? A ver, las dos contra vosotros dos, ¿no? Yo de portera. ¿Tú de portera? Sí. Espérate, en realidad... Claro. No lo había pillado. A ver, un momento. Que te digo una cosa. Es un partido, aquí hace falta un árbitro. ¿Pero de qué vas vestido, tío? De preso. ¿De qué es? No, es un árbitro que hubo un momento de sobornos y acabó mal la cosa. Vale, vale. Y estoy ahí. También te digo una... Para hacerlo profesional,
este partido necesita ser comentado. Dani Martínez, comentarista. ¡Sí! ¿Tú qué haces? Mira. Tú nada, ¿no? Él que es la autoridad del palco. Así no, es. Él es el que lleva los bidones de agua. Lo que se llama el utillero. Eso. Aquí tienes, comentarista. ¡Atención! ¡Vamos, que ya están calentando esos jugadores! ¿Ya? Pero espera, 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 espera. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Empieza el partido! ¡Empieza el partido! ¡Antes de la línea de defensa! ¡Empieza a hacer toquecitos! ¡Toca en el mediocampo! ¡Llega a la delantera! ¡Sin pararla! ¡Gol, gol, 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 gol! 1-0, 1-0. Vamos, el árbitro que no la ve, no la ve venir. Va a meter la segunda. ¡Para de defensa de Durne! ¡Cómo para Durne! ¡Otra vez de Durne! ¡La saca Durne! ¡Vuelve otra vez para Paula! ¡Paula tiene el tiro! ¡Pero no quiere tirar! ¡Ha hecho un amago! ¡Otra vez el portero! ¡El Durne es infranqueable! ¡Es tremenda! ¡Otra vez el portero! ¡Gol de las chicas! ¡Gol del Pico! ¡Cuidado, cuidado, que nos metes! ¡Atención! ¡La mejor defensa! ¡La vuelve para Durne! ¡Gol! 2-1. Durne intenta sacarla a la falla. Luego, 3-1. Se pide la acumulación de goles. ¡Atención! ¡El Durne! ¡Topito Chiquierdi! ¡Ahí está teniéndola! ¡En la banda! ¡La coge! ¡Le marea! ¡La tira! ¡La para! ¡La pega! ¡La mete! Ahora, que acabe esto, que me ahogo. ¡Sácala! 4-1. ¿Cuántos lleva? 4-1. Espera, espera, espera. 4-1. Espera, espera, el reto se va complicando. Vamos, Edurne. Edurne se la come. Edurne no puede. Edurne la para. Edurne la saca. Edurne la saca. ¡Ay! Un minuto nos queda. Bueno, 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 bueno. Están a 5 goles del objetivo. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡No hay piedad! ¡Madre mía! Otra vez la intenta, otra vez la busca, otra vez la juega. Todo como para, bueno, bueno, ya empiezan a tocar, se juega, se recrea. El árbitro no ve ni la bola. ¡Árbitro! ¡Sácala, Edurne! ¡No! ¡La he parado, la he parado! ¡Medio minuto! ¡Medio minuto! ¡Vamos, vamos! ¡7! ¡7! ¡7! ¡7 a 1! ¡8! ¡Mierda, mierda! ¡Corre, Edurne! ¡Faltan 2 goles! ¡Cuidado! ¡Ole! ¡No la vi! ¡Cuidado! 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 ¡Ole! 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 Han dado batalla a los mismísimos campeones del mundo de fútbol. Muy buena. Muy bien, chicos. Estoy agotada. Eres muy buena, no me hagas como para. ¿Sí? Por favor, espera un momento, un momento, un momento. Por favor, silencio. Un momento, silencio, que es donde quieres decir. Jorge, ¿puedes repetir ahora sin aplausos que se te escuche perfectamente qué acabas de decir? Qué pica. Que es muy buena, no vea cómo para, madre. Gracias, muchas gracias. Aún así, la tradición marca que el equipo perdedor tiene que pasar por debajo del futbolín. Oh. Bueno, hay que hacerlo. ¡Eh! Hay que hacerlo, ¿no? ¡Eh! Venga. ¡No, no, 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 no! O sea, que no, 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 no. La promesa se cumple. Perdona. Pero la regla real era si te dejan la... A cero. Correcto. A cero. Ya ha habido un gol. Lleva de mis razón, hermanas. Ah, pues también es verdad. Venga. Ah. Pues entonces no hay paso por debajo. Os vais por la puerta grande. Gracias. Chicos, felicidades. Hombre, habéis metido el gol de honor. ¿Cómo habéis visto a vuestros rivales? Contadnos. Ah, vale. Bueno, venga. Es que ha habido veces que no lo he visto. Es que literal ha habido veces que no lo he visto. La bola ha dicho ya. ¿Te ha entrado? Es la verdad, tiene una agilidad, una rapidez que vamos, asombroso. Pero vamos, que os echaría revancha, ¿eh?
Bueno, claro, son muy buenos, son los campeones del mundo. También te digo que pensaba que iban a hacer más pirulillas, tocar ahí para adelante y para atrás, como gustarse un poquito, tal. Igual es que el reto hacía que tuvierais que ir demasiado al turrón, pero cuidado que casi no lo cumplís, ¿eh? Edurne, que... Le... No lo esperabais, no lo esperabais, es una sorpresa, ¿eh? Yo no lo esperaba. No lo esperaba ni yo, la verdad. Es que no conocéis a Edurne. Eso es que no la conocéis. Claro, porque seguramente habrá gente que diga, bueno, man, Edurne y Paula lo van a hacer, le va a sobrar hasta tiempo. Pues no, pues no. Pero es que tenéis un dominio espectacular del futbolín. Dicho esto, me habéis hecho sufrir también, porque yo soy muy competitiva, pero me lo habéis hecho pasar muy bien. Para mí es un sí. Para mí, chicos, también es un sí. Llegó el momento, caen las miradas, va a comenzar la única justa de las batallas. Jorge, Óscar, a mí me parece que como planteamiento de espectáculo no tiene ningún sentido. Os han hecho el número mis compañeros y Santi Millán. Para mí es un no. Yo quiero ver algo más difícil para unos campeones del mundo. Pero os voy a dar un sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Alex Ruiz. ¿Y qué vienes a hacernos? Desde pequeñito siempre me han gustado las matemáticas y todo lo que tiene que ver con los números, como el cálculo mental y de lo que os vengo a hablar esta noche. La capacidad de estimación. ¿Cómo? Venga, pues cuando quieras, sorpréndenos. Perfecto. Muchas gracias. Me he traído aquí un bol lleno de botones. La idea es sencilla. Paula, me voy a girar. Bien. Paula, cojo un montoncito. ¿Lo tienes? Sí. Y ahora, Dani, cojo otro montoncito. ¿Todo ok? Sí. Perfecto. Estaréis de acuerdo en una cosa. Ninguno de los dos sabe el número de botones que tiene en la mano. Y menos el número que tenéis en total. Mi misión es sencilla. Es intentar estimar por el oído el número exacto de botones que tenéis entre los dos. Vale. A la cuenta de tres, quiero que tiréis todos los botones. Y yo voy a averiguar el total. Vale. Una, dos y tres. Ahora. Vale, ahí ha rebotado uno, o 21 o 22. Me la jugaría 21. ¿Podéis contarlo? Paula, lo tuyo. Paula. Es que soy de letras. Yo también soy de letras. Dos, por eso tiro. Cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte y exactamente 21 botones. Vaya oído tiene. Sé lo que estáis pensando. Que para hacer esto hace falta años de entrenamiento. Pero no. Porque yo he descubierto un método para que cualquier persona pueda hacer esto en menos de 30 segundos. Y se basa en dos cosas muy sencillas, en la intuición y en los incentivos. Y creo que en esta mesa hay una persona muy intuitiva. Risto, yo creo que tienes una intuición para poder hacer eso. ¿Estás seguro? Segurísimo. Bueno. Además, te he dicho que tiene que ver con la intuición y con los incentivos. Porque hay estudios que demuestran que si quieres conseguir algo difícil en la vida, lo mejor es incentivarte. Porque así dejas de pensar en lo que tienes que conseguir y solo piensas en la recompensa. ¿Por qué te crees que viene a Got Talent? Porque está bien incentivado. No sé si conoces los huevos de Fabergé. Unos huevos de oro muy, muy, muy caros. De ahí viene la frase, esto me ha costado un huevo. Vale. Por eso, yo te he traído un auténtico huevo de Fabergé. No, no, no aplaudáis porque auténtico, auténtico no es. Pero bueno, Risto, no había presupuesto para más. Y ahora, ¿qué sabes? El incentivo... Conozcamos tu desafío, que es averiguar el número exacto de habichuelas que hay en este bote. ¿Yo lo tengo que averiguar? Sí, te voy a ayudar. Ah, para ello, mal. Deja tu mente en blanco y en el momento que digas ya, te vendrá un número de tres cifras. El número que te venga, lo dices. A la de tres, coge aire. Uno, dos y tres, ya. Di el número. 363. 363. Sí. Tú te ríes como que esto no ha salido. No. Ahora queda la mejor parte del número. No sé si te has fijado,
que desde el principio hay una cinta. Sí. ¿Puedes levantarte, Risto? Vente por aquí. La cinta ha estado ahí todo el rato. Todo el rato. No puede ser. No puede ser. ¿Puedes tirar, por favor? Sí. 363. Exactamente. ¡Ah! ¡Ay! 362. ¿Puedes enseñar la cámara? 362. ¡Ay! Bueno, casi. Has fallado por una. Pero sabes una cosa. Estoy flipando igual, ¿eh? Sí, estás flipando, ¿no? Claro. Ya te valdría, ¿no? Listo. ¿Sabes una cosa? Yo te prometí que te iba a ayudar. Y mi método se basaba en dos cosas. En la intuición que ya has utilizado y en los incentivos. Y desde el principio has tenido el incentivo. Y lo importante no es lo de fuera, sino es el interior, porque dentro está exactamente el habichuela que faltaba para completar las 363 y queda demostrado que mi método funciona. Impresionante. Qué grande, qué grande. En serio, qué bueno. Es muy bueno. Increíble. You keep me going. You keep me going. ¡Qué grande! Estoy flipando. O sea, porque he dicho un número además para putear. Digo, voy a decir algo que sea así como capicúa, no sé, una cosa que... Pero tío, ¿qué has hecho, tío? Y te digo otra cosa más, que el número es absolutamente brutal, espectacular y has dejado flipando a una de las personas, que, si no la que más, seguro la que más, ha juzgado en este país gente. Pero es que, ¿cómo has llevado el número todo el rato? ¿Con qué fluidez? Bien. Divertido, con los chistes justos. O sea, es un número espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. Es buenísimo. O sea, yo no tengo palabras. My name is Angelina. I'm 15 years old and I came from Ukraine, Kherson. Slava Ukraine. Now I'm living in Benevento with a family who took us to live there. You go on stage, present me, and after I'm going? Yes, yes. Okay. They will let you know. And tonight, I came to share my talent. I'm so nervous. And let people hear Ukrainian song. Todos. Muy buenas noches, Sol Macaluso. Muy buenas noches. Nuestra corresponsal claro, de guerra en Ucrania, Ucrania ¿no? de Mediaset. Claro. Gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué haces aquí? Bueno, Risto, como bien acabas de decir, después de haber visto con mis propios ojos el horror de la guerra y cómo los sueños y el futuro de todo un país se ve reducido a cenizas y a la nada misma por la barbarie. Hoy vengo a acompañar una historia muy bonita. Creo que acompañando la historia de esta niña ucraniana que logra escapar de la guerra. Ojalá que acompañándola a ella estemos acompañando la historia de todo un país que todavía nos necesita y mucho. Así que, ¿qué te parece si la recibimos a ella? Por favor, adelante. Now is your moment. Hola. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? My name is Angelina. Angelina, ¿cuál es tu sueño? My dream is to sing in front of a lot of people and
I want to be in future a vocal teacher and I want peace for Ukraine. My life and all people's life who lives in Ukraine really changed since 24/02/22. I was sleeping in my room. I hear the bombing. My dad and mom came and said, "Don't panic," but war started. We saw lots of tanks. We saw lots of helicopters. They start to fly over houses and shoot. She start crying and scream, "Mama, they're shooting the people." No, it's horrible. It's really horrible. We live in our occupied city 1.5 months, and we decide to move to Spain. I need to save my child. My life before war was a happy child life. I wasn't scared like now. Even I'm in Spain, I'm nervous because it's hard to realize what in your country is a war and your family can. When war start, she stopped seeing. Probably was some psychology, like damage. But we came to here, we found musical school, nice teacher, and she helped Angelina very much. When I'm on music lessons, I'm happy. Music makes me feel better. In my country is a war, and it's like a heartbreak. And if I'm gonna sing with this feeling, people are gonna feel what I'm feeling. I want peace for Ukraine. Adelante. Thank you.
Angelina, yo creo que estamos todos pensando un poco lo mismo, ¿no? Que la barbarie y la sinrazón ha arrasado con muchas cosas, pero el talento, con el talento no pueden. No hay ejércitos, no hay banderas, no hay fronteras que puedan con la gente con talento. Y el talento siempre ganará a la barbarie. Siempre. Thank you. Sí, señor. Angelina, ha sido un placer escucharte. A mí me has transmitido muchísimas cosas de lo que has venido de vivir. Y enhorabuena por la voz tan bonita que tienes. Angelina, tienes una voz tan angelical, desprendes tanta dulzura, tanta ternura, tanta paz, que es que da gusto escucharte, de verdad. Gracias. Angelina, yo admiro mucho la fuerza que está demostrando tu pueblo, la fuerza que demuestras tú hoy también aquí. Traes un mensaje bonito, una canción maravillosa y has hecho una actuación en Got Talent en España redonda. Para mí es un sí. Thank you. Para mí es un sí, Angelina. Para mí también es un sí. Ha sido una actuación maravillosa. Cuatro síes. ¡Cuatro! ¡Cuatro síes! Thank you very much. Madre mía. ¿Pero qué se ha traído el laurel? No, espera, espera, no te vayas, no te vayas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Misael Sica Toanama. Muy bien, ¿de dónde vienes, Misael? De Perú, Perú. Perú. Cuéntanos, ¿por qué te presentas a Got Talent? Quiero demostrarles que la música y la naturaleza van de la mano. Misael, cuando usted quiera, caballero. Vamos a ver qué nos hace. La verdad es que tengo mucha curiosidad. No, en serio, ¿qué va a hacer? Eso va a comer el árbol. Ay. La escala entera de notas, ¿eh? No se deja una nota, la escalina entera. Se ha adelantado, se ha adelantado. Se ha adelantado. Despacito. El otro, el otro. Cárame, cárame. Se ha perdido porque la gente no calla. No, no puede ser que se le vaya un dos acordes, se ha liado.
pasa nada, vale, vale. ¡Sube, sube! Con la hoja. Pues, voy a Dani, coger una, si me permite. Déjame, dame una. Quiero probar. Danos una. Lleve. Vamos a probar. Otra para Risto. Yo sé hacerlo con los papeles de los caramelos. Vamos a probarlo, que tiene su dificultad. ¿Cómo es? Ojo, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Anda, que no te has picado ya, ¿eh? Tienes para toda la noche. Yo también sé. ¡Ay, que la suena! ¡Le suena, le suena! Si estáis en casa y queréis probarlo, que sepáis que solo funciona con algunas hojas. Hoja de limonero, bien. Cítricos, bien. Me hago cosquillas aquí. ¿Cómo pones? Está mi hermano Misael esperando. ¡Es mi hermano! ¡Hermano! Tú eres mi hermano. Yo soy hermano, tú mi hermano. El hermano de Perú. Lo que ha hecho este hombre en un escenario no solo es mandar un mensaje de naturaleza y música unida. No solo eso, es la demostración de que Paulo, aunque esté 6 días con eso, no podrá hacer nunca la mitad de lo que ha hecho mi hermano. ¿Has visto? Porque no es fácil. Porque no es fácil. Paula, díselo a la gente. No es fácil. No es fácil. Es muy difícil. Edurne, díselo a la gente. No es fácil. No es fácil. Eso. No es fácil. Pues yo, si tuviéramos que enviar un mensaje a la gente de casa, sería... que no torturen a los árboles para hacer una tontería. ¡Ah! Buenas noches, Risto. El Perú te admira. Muchas gracias. Igualmente, yo admiro a Perú. Oye, a mí me has dicho lo mismo. Sí, a todos. Ah, vale. A Dune, vale. Grande, sí, todo. Sí. Misael, yo adoro Perú, pero hoy no estamos para juzgar a Perú, sino lo que has hecho sobre el escenario. Y yo sobre lo que has hecho en el escenario solo puedo decir una cosa. Para mí, lo siento mucho, pero es un no. Ay, Risto no acaba de ver esa comunión entre música y naturaleza. Misael, vamos a empezar a contrarrestar un poquitín las cosas. Venga. Yo, de momento, no te puedo dar un Grammy por lo que has hecho en el escenario, pero me gustaría. Me gustaría. Si estaba todo desafinado. Y ¿pero como qué no, no, no ha desafinado. Ha desafinado todo. No, hombre, es que le ha puesto todo el mundo en pie, todo el mundo aplaudía y no oía la música. Eso. Es verdad. Misael, no te puedo dar un Grammy aunque quisiera, pero te puedo dar un sí. Llevo un buen rato intentando que salga un silbidín de esta hoja y no tengo narices. Así que, ¿qué te voy a decir yo? Para mí es un sí. ¡Oh! ¡Paula! Cuidado. Se viene. Se viene, Risto. No, es que... Mira, antes de que votes. Gracias, Misael. Ha sido un placer. ¿Dónde va? Déjame darte la mano. ¡Oye, Risto, espera! ¡No! Salúdame a Perú. Buenas noches. No, no. No. ¿Me puedo ir yo también? No, tú todavía no. Ah. Espérate un momento. Vale. Misael, la canción se nos ha ido un poquito. Ha habido un ratín. Adelanta un poquito. Sí, se rompió. Se rompió. Se ve porque se rompió. A ver, yo lo intentas, me acabé de romper. Es verdad que es muy frágil. Sí. Esto es muy difícil, o sea, yo he desistido porque yo no sé ni cómo me estoy dejando ya con el pintalabios aquí toda la cara, fatal. Pero seguiré intentándolo en mi casa. ¿Pero cómo puede ser? Si estuviera aquí mi compañero Risto,
me frenaría. Hala. ¡Te doy un tip! Es el año que gana un grupo de baile Got Talent, ¿eh? Pues debería. Buenas noches, chicos. ¿Cómo os llamáis? Hola, somos Técnica. Bueno, ¿cuántos sois? 26 aquí. Somos unos cuantos más. ¿Lleváis mucho tiempo bailando juntos ya? El grupo lleva como más de 10 años compitiendo, pero cada año van añadiendo nuevos integrantes. Ah, muy bien. ¿Y por qué os presentáis? Nos presentamos porque, bueno, llevamos una muy buena temporada. La verdad, nos hemos clasificado para ir al Mundial a representar a España. ¡Enhorabuena! Y queremos, de una vez, que un grupo de baile gane Got Talent. Que ya sería ahora. Bueno, a mí me ha encantado el número, la verdad. O sea, me parece genial todo lo que he visto. Es que no puedo poneros un pero. Ha sido de 10. ¡Qué bien! ¡Gracias!
sea, qué maravilla, con todos los que sois, cómo habéis llenado el escenario, cómo habéis hecho esas dinámicas, tanto de musicales como corporales. Bueno, o sea, fuerza, buena coreografía, actitud apabullante, o sea, de verdad, como dice Paula, de 10, os habéis estado increíbles, increíbles. Mira, es brutal veros en un escenario, se disfruta muchísimo, lo dais todo, tenéis una energía increíble. Mi pero... Es que me da rabia que alguien le vaya a poner un pero. Es que me da rabia. Solo espero que en esta mesa no haya ningún pero. A ver. Pues yo... no he flipado tanto como mis compañeros. Y os voy a decir una cosa que igual no os sirve. Igual aquí hay gente que no me hace caso y luego triunfa, ¿eh? O sea, no me hagáis caso si no queréis. Pero es verdad que a mí me sobran dos cosas siempre de los grupos de baile. Dos. ¿Cuáles son, Edurne? Edurne, por favor. Las pistolitas. Eso es. ¿Qué no han hecho? ¿No habéis hecho pistolitas? Y los grititos. Los grititos. Si estamos bailando, ¿para qué gritamos? No, la energía... Porque es muy divertido. La energía me la tenéis que dar a mí. O sea, que os lo estáis pasando muy bien es genial, pero si a mí lo que me comunicáis es gente gritando, a mí me desconcentra eso. Bueno. Pero dicho eso, el baile, correcto, porque talento desde luego tenéis. Así que el titular es que a ti los grititos te desconcentran, ¿no? Ese es el titular que yo me he quedado, ¿no? Es ¡para mí es un sí! Para mí es un super sí. El día que vengáis sin grititos será un sí. Hoy es un no. A Risto no se le puede gritar. No se le puede gritar. ¿Podéis pegar un gritito, por favor? ¿Qué es un grito? ¡Ah! ¡Es un sí! ¡Cómo mola la moto que lleva, eh! Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Muy buenas, me llamo Boris Tosas. Cuéntanos, oye, ¿por qué te presentas a Got Talent? Pues me presento a Got Talent básicamente porque desde muy pequeño llevo usando el humor y hoy os vengo a traer una pequeña muestra. El tema del humor me viene de familia. Ya mis padres siempre han hecho en casa pues, muchas bromas, nos hemos reído de muchísimas situaciones complicadas. Tengo una enfermedad de nacimiento que se llama hiperexplexia, con lo cual yo me encuentro, nada más nacer, como una estatua, completamente rígido. Hice mucha rehabilitación, mucha fisioterapia y poco a poco fui mejorando, hasta que de las operaciones no salió bien y ahí me sesgaron, me hicieron una rotura de médula y a partir de ahí, pues nada, a descubrir pues, un nuevo mundo. Eso me pasó con 17 años, me reinventé y ahora estoy muy contento porque hace ya unos 6 o 7 años que no piso un hospital y estoy, bueno, en mi esplendor. Con la actuación que voy a hacer, lo único que pretendo es desdramatizar la discapacidad y que la gente haga un clic y se dé cuenta de lo que es realmente importante. ¡Adelante, Boris! Bien, en primer lugar, me gustaría empezar diciendo que yo, más que stand-up comedy, lo que hago es sit-down comedy. Yo tengo una teoría aquí, cuerpo presente, y es que más que nacer, creo que mis padres me compraron en IKEA.
como todo mueble, pues luego no me supieron montar en casa. Hasta los 3 años estuve tomando una medicación muy fuerte que me convirtió en el yonki más joven de toda España. Aunque desgraciadamente del resto del mundo me quitó el puesto Macaulay Culkin, el de Solo en Casa. Y hoy os he traído algo muy especial para mí, algo que a mí me abre muchas puertas, la tarjeta de la discapacidad. Bueno, aquí pone cosas muy interesantes, mi nombre, mi apellido, el grado de la discapacidad, un 77%, digo, coño. Si yo soy un 77%, Pablo Echenique, que es un 120%. Y luego me gustaría acabar con la validez de mi grado de discapacidad. Me pone que es definitivo. Es decir, yo soy un chico que ya no aspira a nada más en su vida. Mi sueño era llegar al 80%. O sea, ¿vosotros sabéis la de semáforos en rojo que he cruzado? Muchísimas gracias. Buenas noches. Boris, tío, se me ha hecho corto. A mí también. ¿Tienes más? Sí, pero es para otras galas. Tengo más, pero no te lo voy a dar. Desde luego, el acierto es reírte tú de ti mismo y hacernos que nosotros empaticemos contigo desde el principio. O sea, a mí me has hecho sonreír desde el minuto uno, porque el tipo de humor es absolutamente elegante. Y me gusta mucho el humor elegante, tío. Eres muy Muchas elegante. Gracias. Muchas gracias. Boris, me ha gustado muchísimo tu actuación. Yo me quito el sombrero ante lo que has hecho esta noche. Está ahí a tope con el humor. Boris, pues es que yo creo que poco más te puedo decir porque coincido plenamente con mis dos compañeros. Me lo he pasado muy bien escuchándote. Me alegra que te guardes cosas porque a mí de verdad me gustaría verte nuevamente. Felicidades. Gracias. Gracias. Pues, Boris, hay que valorar, tío, lo buen cómico que eres en el ritmo, en la cadencia, en cómo cuentas las historias, en cómo... Por eso se les ha hecho corto. Porque un buen cómico que lleva un ritmo que él los va llevando donde quiere, al ritmo que él quiere y demás, cuando para, la gente dice, ¿qué ha pasado aquí? Ya, porque los tenías en tu mano. Muy bien, tío. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo ganas de darte un sí, pero hoy es demasiado corto. Para mí es un... Si es que vuelves, te daré el sí. Hoy es un no. Ay, 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 casi. Yo quiero ver más. Para mí es un sí. Dani dice que sí. Boris, para mí es un sí. Para mí es otro sí. Muchas gracias. Se lleva 3 sí. Hola.
el salto. Buenas noches. ¿Quiénes sois? Somos el equipo de Kyungmin de la Universidad de Corea. Estoy alucinada, de verdad. Acabamos de presenciar el mejor número de artes marciales en la historia de Got Talent España. Se acabó. Yo os voy a decir una cosa. Qué afortunada me siento de estar en esta silla y poder ver actuaciones como la vuestra así, en primera fila, de verdad. Muchas gracias. Ha sido impresionante, ha sido espectacular, ha sido de verdad de lo mejor que hemos visto en Got Talent. Una de las máximas del taekwondo consiste en el respeto al rival y yo voy a respetar mucho lo que ha ocurrido sobre el escenario, pero no voy a dejar de dar mi opinión, para mí ha sido aburridísimo. Que me lleven esposado. Suenan tambores de guerra. Vamos a parar esto, que al señor Miyagi no le ha gustado lo que ha hecho. Yo respeto perfectamente vuestra opinión, os pido que respetéis la mía. Para mí es un no, gracias. Para Risto es un no. Jugándose la vida, ¿eh? Yo creo que esto, o sea, esto va a tener un giro en un momento. Sí, claro. Tiene que tener un giro de acontecimientos. No, yo creo que no puede ser. No, tú me quedarás así. Hacer un girín y de repente él hará algo para él. De verdad. Pues para mí es un sí. Para mí es un súper sí.
Atención, cuidado. Para mí es un sí. Buenas noches. Hello, we are Dima and Gilena, and together we are Duo Opa. Opera. Duo Opa. Opera. Opa. Duo Opa. 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 Adelante. Este número es el típico que te comes una faba de un cocido y lo haces luego a continuación, ¿sabes? A los 5 minutines te pones a hacer esto. Madre mía, qué de cosas en tan poco tiempo. Pero había novedad, había riesgo, había velocidad. ¿En qué había novedad, Dani Martínez? Pues mira, cuando ella ha hecho así para atrás. No, cuando ella ha hecho así para atrás, Dani la ha cogido en el aire sí, y demás. Eso no lo habías visto. No, tú. Yo no. Nunca. Yo sé que tú ves. Yo sé que tú te ves un número de estos para desayunar cada día. Tú desayunas con un numerín de estos cada día con la galletita. Y además los valoro, aunque estén en YouTube. Incluso que estén en YouTube. Pero yo no he visto tantos y de los que he visto en Got Talent ha habido 2-3 figuras que son novedosas, con mucha potencia y mucha velocidad. Enhorabuena. Thank you. De nada. Para mí sí es novedoso, la mezcla esta de baile, claro, acrobacia. Claro, es la nueva, nos ha jodido. Vale, pues claro. Bueno, pues, perdona, he no, dicho verdad, para Risto, no he dicho para no, mí. No, por claro. Eso, por eso, sí. Yo lo he disfrutado como con ojos nuevos, que no lo habían visto antes. Me ha parecido elegante, sensual,
y yo os estaría viendo un par de horitas más, tranquilamente. Thank you very much. No sé si ellos podrían estar un par de horitas más haciéndolo, pero... A mí me ha parecido una actuación impecable. No, pero no. Impecable. Pero, hombre. Lo ha sido, es que lo ha no, sido. Hombre, no, la veterana de Got Talent no puede decir esto, lo siento. No, no, el que me no puede... Me cambien la veterana, me la no cambien. El que no puedo decir... ¡Oh, Pati! Mira, no puedo decir que me ha sorprendido o que no lo había visto nunca. ¿Pero impecable? Es que han estado impecables. A ver, la señora, ¿qué es lo que no le gusta? La señorina, a ver, que has visto un millón. De verdad. Has visto, o sea, un millón de estos. De verdad. Ilústranos. Es que no. Ilústranos, señorín. Cuéntanos. Es que alucino. Cuéntanos, mira, aquí estamos las tres. Aquí estamos las tres. Venga, a ver qué dices, a ver. No vale lo mismo que has dicho. De verdad, esa... Pero hay que recoger la chaquetina, ¿cómo hacer? Guilena y Dima. A ver. A mí me encanta este tipo de números, como todo el mundo sabe. Hasta ahí vas bien. Hasta ahí, correcto. Hasta ahí no has dicho una mentira. Muy bien. Y cuando algo te gusta, le exiges el 120%. ¿Cierto o no? No te conformas con cosas que ya has visto. No te conformas con que sea impecable. No, yo aquí quiero que lo deis todo. Y he visto poco riesgo. Poca novedad. Poco riesgo, pero se ha hecho tres mortales en el aire. Así que lo siento mucho. Para mí es un no. Hombre, esto, tío. Es que... Yo mientras él hace su carnaval, os voy dando un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Cristo negando con el dedo, pero los tres síes se los llevan para casa. Ya estamos en el escenario prevenido. Si no está por ningún lado, ¿sabéis dónde está? Por favor, lo necesito en el escenario ya. Está aquí su maleta, pero él no le veo dónde está. Yo estoy en la sala de spray y José Luis aquí no está. José Luis tampoco está en la sala de totales. Ya le toca, es su turno. ¿Veis el cartel que pone ahí? Yo no sé lo tocaba. Que pone toque para comenzar. Que a lo mejor será no empieza hasta que toquemos, no, no, ¿eh? No, 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 no. Si no empieza hasta que toquemos, que suba alguien ya, please. Chicos, creo que hemos encontrado a José Luis. ¿Pues le damos? Dale. No, 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 no. Que sí, hombre, que llame. Que si no, no empieza. ¡Vamos, corre, corre! No, 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 pero no. A ver si te da el calambre. Menos mal que hemos subido, ¿eh? Son cartas, es un mago. Thank you.
Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, José Luis Baro. ¿Desde cuándo te dedicas a esta disciplina? Pues empecé a los 14 años. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo surgió la pues, cosa? Pues yo jugaba baloncesto, obviamente, Risto te habrá dado cuenta por estos dos metritos que tengo. Jugaba baloncesto, que era como un sueño para mí, pero era malísimo. Por suerte tuve una lesión, empecé a dedicarme a la magia. Y, mira, oye, Julio Iglesias. Esto se me da mejor. El Julio Iglesias de la magia. Sí, señor. Qué grande. Fíjate, José Luis, que yo tenía apuntado aquí para decirte lo bueno, si breve, dos veces bueno. Es verdad, es que ha sido eficaz. Ya está. Muchas gracias. Además, no has dicho ni una sola palabra y has conseguido que Risto te entienda perfectamente y haga todo lo que querías. Felicidades. Gracias. Juntar magia y mimo tiene mucha dificultad. Tienes que explicar que vas a hacer un número, tienes que explicar cuál es el objetivo del número. Encima me he involucrado, como bien has dicho. Y además, lo más valioso de todo, tío, de verdad, ¿eh?, es que no nos has pegado la chapa del mago. Eso, chapó. Hazme el truco. ¿Lo has hecho bien? Pues ya está, para mí es un sí. José Luis, para mí también es un sí. Gracias. Para mí es un sí. Gracias. De jugador frustrado de baloncesto a jugador frustrado de baloncesto... ¡Cuatro síes! ¡Cuatro síes! Sin decir ni tío. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Silvia Dopazo. Silvia, ¿de dónde vienes? Vengo de Miami, pero soy gallega. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? He tenido bastante éxito fuera de España y creo que es hora de venir y presentar mi talento a mi país. Pues Silvia, cuando quieras, es tu momento. Mucha suerte. Gracias. ¿No habías visto una cuerda, Edu? Pues, no me suena tengo eso. Dudas, ¿eh? Creo que no. Es una disciplina complicada porque tienes que utilizar el peso de tu propio cuerpo y el hecho de que te deslices puede quemar tu piel, entonces procuro no fallar. I couldn't stay away, an obvious mistake, but mercy is a lie they tell.
¡Qué gran actuación! Oh, Silvia. Es que yo he habido un momento que he pensado, no para. Digo, no para, no para, para arriba, para abajo. Sí que te... Me ha recordado a mi hija, que no para tampoco. Y digo, madre mía, es que... O sea, una locura, alucinante. Muchísimas felicidades. Gracias. Mira, en tu primera caída se ha enredado tanto que luego he dicho, a ver cómo pasa de desenredarse a la... Lo ha hecho con una destreza, no, casi no te das ni cuenta. O sea, aquí hay potencia, control y por eso haces esta maravilla. Gracias. Silvia, tienes un dominio de esa cuerda que parece que has nacido enroscada en ella ya. El tornillo ese que has hecho infinito, largo, que no parabas de dar vueltas, ha sido brutal. Además, has hecho un número redondo. Gracias. A mí me parece que has hecho un número correcto, técnicamente. Creo que la cuerda le resta espectacularidad a las telas. Creo que las telas son bastante más visuales. Y creo que algunos cambios han sido demasiado bruscos. Dicho esto... Para mí es un no. Para mí es un sí. Edurne. Para mí es un sí, Silvia. Para mí, por supuesto, un sí. Silvia tiene cuerda para rato. Gracias. Soy Iván. Tengo 27 años y cuando bailo expreso mucho y me gusta muchísimo. Iván, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso? Un poco nervioso sí estoy, sí. Soy Manuel y soy el padre de Iván Buendía. Iván, a pesar de tener una discapacidad intelectual, tiene una gran capacidad para el baile. Me he formado en la escuela de Víctor Ullate y me he formado en la escuela de Carmen Roche. El sueño que tiene Iván desde siempre es trabajar como artista. Y lo que yo realmente quiero es hacer audiciones por todo el mundo. La verdad que una persona con discapacidad puede ser profesional, puede ser bailarín, puede ser cantante, puede ser actor. Y esto es mi vida. Hay que conseguir nuestros sueños y que nadie te diga lo contrario. Buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Iván. ¿Con quién has venido? Con mi coreógrafa. Coreógrafa. Aquí la tenemos. Bueno, pues te iba a preguntar qué vas a hacer, pero me lo puedo imaginar. ¿Quieres decir algo más? Que lo voy a petar. ¡Ay! ¡Esa es la actitud! Pues venga, a petarlo. A petarlo, ¿eh? Me encantan esos titulares, tío. Lo voy a petar. Ya está. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round. The silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move all day, we gon' walk it out and move. And I rise up, I rise like the day. I rise up, I rise unafraid. I rise up, and I do it a thousand times again. And I rise up, I like the waves. I rise up in spite
Iván. Dime. Lo has petado bastante, ¿eh? Oye, a mí me ha flipado una cosa de tu actuación y la quiero destacar. Jamás pensé que se podía bailar con la cara. Y tú has bailado con la cara. Gracias. ¿Quién es tu coreógrafa? Vanessa. Dile que salga. Ve, Vanessa. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué esta coreografía para Iván? Él quería transmitir su esperanza, su pasión, que es la danza, y nació esto. Igual me he flipado mucho con lo de la cara, pero yo es lo que he sentido. Él baila con la cara. Baila con todo, con el corazón. Si paso a la segunda, te va a dar mucho más. Y sí, además lo que dice lo cumple. Iván, había muchísima sensibilidad y a mí me ha llegado mucho. Me ha llegado, como hace tu coreografía, al corazón. Muy bonita coreografía. Gracias. Enhorabuena a los dos. A mí me ha encantado. Creo que para todo en esta vida hay que tener un don. Tú lo tienes para la danza, para transmitirnos lo que estás sintiendo, lo que te está pasando por dentro. Y estaba embobada y cuando eso pasa es por algo. Enhorabuena, de verdad. A mí me ha flipado la seguridad, primero, que muestras. Es increíble, eres un artista de estos brutales que cuando se pone en un escenario da una cara y una versión espectacular de lo que hace, de verdad. Iván, para mí es un sí. Para mí es otro sí. Dos síes. Paula también dice que sí. Iván, para mí es un sí. Y vamos a ver si Iván se lleva el premio del jurado. Te llevas 4 síes, Iván. Si yo pudiera votar, también tendría mi sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ay. ¿Cómo te llamas? Me llamo Olga María Ramos. ¿Por qué te presentas a Got Talent en España? Porque yo soy cupletista y cupletóloga. Adoro el cuplé, adoro el cuplé con locura. La chica del 17 de la plazuela del tribulete, los del Ku Klux Klan. Cuando quieras. Adelante. Lo que voy a cantar es un cuplé pícaro. Es la disculpa que tenía la cupletista para que con aquello de buscarse el insecto mostraba su anatomía.
Fíjate, Risto, Risto. Mira qué paisaje. Pues nada, una vez aclarado lo que voy a cantar, cuando quieras, preludia. Me encanta, por favor. Vamos a preludiar. ¡Ay, qué picor, qué picor, qué picor, Dios mío! ¡Ay! Hay una pulga maligna que a mí me está molestando porque me pica y se esconde. Y cuando yo diga esto de se esconde, vosotros decís, ¿dónde, hija, dónde? Porque me pica y se esconde. ¿Dónde, hija, dónde? En casa el conde. Y no la puedo echar mano. Corre, que corre bajo mi traje, haciendo burla de mi pudor. Su impertinencia me da coraje. Como la pille, señores míos. Como la pille, señores míos. Como la pille, no habrá perdón. No, 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 no habrá perdón. ¡Ay! Ya no me pica. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A ver. Tú la tienes. ¡Ay! Aunque perdí mi sosiego por esa pulga insolente, voy a quedarme tranquila, pues se la di a un inocente. ¡Inocente! ¡Ráscate, ráscate, ráscate! Ya no me pica, ya no me irrita, pues en sus barbas al fin cayó y a su reposo vuelve esta chica y ha terminado, señores míos. Y ha terminado, señores míos, y ha terminado esta canción. Tarararara, esta canción. Tarararara, esta canción. Terminado esta canción y ahora empieza la votación. Olga, yo me quedo con la pulga todo el rato. No, además, luego si, con tu pareja, cuando la pulga o con no sé con qué, pero va a pasar una noche estupenda. Ya verás, ya verás. Quédate la pulga. A perro viejo, estos son pulgas, Dani. Yo te voy a decir una cosa. Tú nos has dado una masterclass de cuplé que ya me hubiera gustado tener a mí profesores que me hubieran explicado las cosas de manera divertida, con ese conocimiento y con esa elegancia que tienes, Olga, de verdad. Olga, yo creo que el cuplé es parte de la historia de este país. Esa Sara Montiel, ese Arzak, ¿cómo es? Alza catapum, catapum, pum, candela. Pum, candela. Ese es el polichinela. El polichinela. Es un cuplé picaresco fino. No se puede hacer un cuplé vulgar. El cuplé es finolis, picaresco, castizo. ¡Ay, Risto! Dime. Con una de tus pestañas... Ay, 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 ay. Me voy a hacer unos cordones para los zapatos. Sí, porque si vas a hacerte los cordones con el pelo de la cabeza... Creo que el cuplé es picaresca, como tú has dicho. Ese, ser pícaro implica dejar muchas cosas a la imaginación. Así es. Que es el principio de la seducción. Claro. Lo que tú has cantado es una oda a la creatividad y es una oda a la seducción. Así que para mí es un sí. Parece si no hace falta ni interpretación ni picaresca. Sí, directo, claro y conciso. Te puedo decir que qué lujo conocerte. Yo he disfrutado tanto tu actuación y aparte... Ya
no es solo la actuación, es que creo que tú eres maravilloso. Para mí es un sí. El sí de Edurne. Te agradezco enormemente que me hayas regalado este momento. Para mí es un sí. Pues Olga, hoy te vas a ir de Got Talent con 4 síes. El cumple y Olga hacen pleno.